Estábamos en la casa de mis papás, que es la casa de mis papás, estábamos abajo, todavía no dormíamos y pues, de pronto se escuchó la explosión. Pues ni sabíamos qué era. Se vio en la casa y pues como sea salimos corriendo. Y cuando salí de la casa, pues sí, había. Estaba todo así. Como neblina, polvo, no sé qué. Y olía mucho a gas. Entonces, pues ya, como sea salimos todos corriendo a dos, tres calles para donde no llegara el gas, porque sí estaba viendo mucho a gas. Y pues al salir, sí vimos escombro del lado izquierdo. Y pues ya, como sea salimos, porque sí estaba muy fuerte el olor a gas. ¿Después de qué tiempo de que ocurrieron los hechos usted pudo volver a regresar a la zona o a su hogar? Pues a ver, hasta que nos dejaron accesar a la casa fue en la mañana, como a las 6, 7 de la mañana. ¿Hoy? ¿Cómo a las 6 de la mañana? ¿De hoy? Ajá, no, de ayer. De ayer. ¿Y sí, mientras dónde se quedaron? ¿Dónde estuvimos afuera, más de que parados, luego hace que nos trajeron cobijas, estábamos afuera esperando a ver qué realmente pasaba. ¿Ahorita usted se ha quedado en esta zona o ha ido con algún familiar? Ya estamos con mis hermanos, en la casa de mis hermanos. Ok. Pero pues nada más estamos al pendiente porque pues sí, la casa está afectada directamente. Sí, claro. Al menos se pudieron sacar sus cosas personales, documentos sí, y todo eso. Poco a poco se fueron sacando cosas, pero sí nos han dejado entrar con acompañamiento de los policías y del municipio. Decía que les trajeron cobijas. ¿Quiénes les dio esas cobijas? La policía municipal. Ah, la policía municipal. Sí, ese mismo día. La verdad nos han estado brindando apoyo. Ya nos habían brindado el albergue. Ya nos habían estado del albergue. Sí, necesitábamos. Estaba uno, pero pues ya pues hay que estar acá por las cosas. Okay. ¿Sabían dónde estaban ubicada el albergue? Sí, en la 25 Sur, enfrente, en contraesquina del Pantón de la Piedad. ¿La iglesia no de San Judita? La iglesia de San Judas. ¿Lo visitó o algo, no? No, la verdad no. Bueno, no, nosotros no quisimos ir. Si no nos brindaron, pero no quisimos ir. Ok. Sí, ha habido apoyo de parte del DIF, del gobierno. Pues ayer también dieron desayunos. Han estado ahí. Cualquier cosa que necesitemos, han estado pendientes. O sea, nos han estado dando informes de qué se va a hacer o qué procede. Ya nos dijeron la denuncia, levantar un acta para los daños posteriores, los daños que se tuvieron las casas. Okay. Porque, pues, sí, al menos la casa de mis papás. Sí, sí. ¿Cuántas personas habitaban esa casa? Ese día estábamos 8. ¿Cuándo somos 8? Y pues, como son varios departamentos y son puras familias y todos salimos, gracias a Dios. Okay. Muchas gracias. Gracias.